Buddy joined your channel. Ya, Eduardo. Sí, van a entrar. Todavía no empecé a transmitir, po. Estoy transmitiendo. Ya, cuando empiece el partido mando el link. Ya van a jugar. Ah, pero juegan todos y caen. ¿El servidor? Sí. Cámbialo, a ver, cárgalo. Prueba primero, porque en el otro no estaba tú. Ah, oh, verdad, no está. Hay que cargarlo. ¿No está? No. Ya, entonces vamos a ocupar el de nosotros. Cámbialo nomás entonces. Buddy left your channel. No, verdad, no está. Hay que cargarlo. No. Cámbialo. Ey. Cámbialo. Ey. Cámbialo. Ey. User joined your channel. Bueno, estoy en vivo, guatón. Bueno, saludos, listo, ahí está, ahí para después subir, lo voy a subir a tu canal, ¿eh? Ya, nos vemos después, huevo. Uy, le ayunté la clave. ¿Ah? Le ayunté la clave. ¿Cuál era? User was moved out of your listo. Channel. Buddy joined your channel. Manda. Ya, liga la este. Ya, el link ya te lo mandé, ¿cierto? Sí. Sí. Déjame tenerlo listo. Estamos en directo ya, viejo, así que para toda la gente que empieza a seguir ya la transmisión, viejo, es Presto Play versus Emin. Voy a entrar al servidor. Es Tobruk y Kaen. Exactamente. ¿Puede ser? ¿Van a entrar este video, viejo? Sí, este se está demorando el vigilador. No me quiere cargar, ahí me cargó. Burgund me cargó. ¿Van a ocupar parche, rayo? No. Ah, esto está el Boica. ¿El Boica? De Esteban. ¿Están jugando? ¿O se metieron recién? Dile que se va a ocupar para el... No, si ahí se están saliendo. Dejo, manda el link nomás, manda el link directo. Ya, espera un poquito. Vamos, ey. ¿Cómo se ve? Yo estoy en el teléfono, se ve impecable. ¿Solucionaste el problema? Solucioné, pues viejo, yo soy un crack, todo lo sé, todo lo arreglo, todo lo soluciono. ¿Cómo se ve? Buddy left your channel.
¿Qué me apagó la tele? Maxi. ¿Tú mueres control, está? Maxi. 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 Pásame el control. El control de la tele. Del modem. Buddy joined your channel. Ya. ¿Ya estamos ready? Todavía no están poniendo de acuerdo quiénes van a jugar. Ah, ya, pero manda un mensaje directo. A ver, yo voy a buscar unos cigarritos viejo. Hey, wake up. Te dejo. Ay, no, rayito. Rayo. 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 Ya. Manda el live, manda el live. Entrando boica. Ni idea, viejo. En este momento no han preguntado por un patch. No, si tienen todos sus players cada clan. Ah, ya.
Clan Presto Play ya están listos, viejo. Está Nicoman, Kuruji, Humlek, Hako y Goku. Iniciar el mapa. Tienes que revisarlo tú con la consola. Bueno, lo están revisando. Puta, salió sin colores. Ya no importa. Hay que tenerlo listo, viejo. Ese comando se tiene listo. Ahí está lo terminando. Ya la gente está preparada, listo, para jugar con el encuentro. Hoy me compare Holo Holo, no está viejo. ¿Por qué? Bundy. Hay que cambiarlo. Stouro. Luego Kaen. Stouro. Sí, Stouro y Kaen. Es que no tengo la. La regla. ¿Y por qué no tiene la regla, compañero? No sé, ahí la tiene, parece. ¿Cómo que no? No tengo. Usted no la tiene, viejo, tiene que pedirla. ¿Cómo es la cosa? Pídala, tiro por WhatsApp ahí. No voy a entrar al server, no. Puta, el Vesta se bugueó, weón. Ahí se va. ¿Te salió el Vesta ya? No, todavía no. En unos minutos más se va a empezar a salir. Y vos consola no puede, no lo podéis kickear porque no está dentro. Sale como reconectando. Tendréis que botar el server y instalarlo. No. Ya estamos en vivo y en directo, viejo. La partida entre Presto Play y Emin, donde ya falta solamente un player, que es de Emin, que ingrese, ya que mi compadre Potro Boita se huyó, no deja entrar al quinto player. No puedo colocar música porque me sancionan. Oh. Saludos a las 12 gente que a las 12 personas que están viendo el streaming. Pueden mandar sus saluditos. Buddy joined your channel. Ya ahí salió. ¿Me salió? Bien ahí. Bien ahí, eficiente. Eficiente staff. Vamos. Se salió solo. Sí, o si después de unos minutos lo bota. Escucha abajo, dicen por ahí, ¿eh? No creo que se me escuche mi voz, tal vez. Ya, guatón, ahí, ¿cómo me escucháis? Recuerda que estoy del notebook. Estoy del notebook, viejo, mi micrófono no lo pesca esta weá. Te quiero ver jugar, guatón, no te veo. Vista aérea, viejo. Mira, al weón que transmite le manda un beso, dice Kuruji. Mira, mira, Kuruji va a ser pack, viejo. Joder,
Jorge Núñez manda un saludo y dice: aguante Emi, le falta el domain para jugar. Saludos, viejo, reingresando a la comunidad. Saludos, mira el LOLmanía, viejo, soy reemplazo. Como siempre, guatón. Este del ¿qué dice, pa? ¿Ah? ¿El LOLmanía, el canal de quién, eh? El del guatón. ¿Ah? Peliceta, vos viejo. Pero no preocupéis, recordad que estoy con retraso. Así que son 30 segundos de retraso. Empezó el batch, porque el mapa es duro. Exactamente, viejo. Les deseamos a ambos teams la mejor de la suerte. Que ganen mejor. Que gane el mejor. Que gane exactamente el mejor, viejo. Ahí ya se han agarrado la combo ya. Oye, pero ¿qué pasó? Ya. Seo, exactamente. Se me escucha doble, viejo. Ahí ya no se me escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. Van a seguir. Van a seguir el patch, parece. Está sumiso a la situación. Ya, ganó Presto Play. Exactamente, ganó Presto Play. Así que ellos deben elegir el lado o que se dan el lado. Puta, no tengo las manos para tirar el mapa, weón. Hagamos la corta, hagamos la corta ahí. Eso es. Nos fuimos. Listo. Necesitáis reggae, un viejo, así hay que ser rápido nomás. Nada, ah, es que esto es rápido. ¿Peleado este partido o no? ¿Qué decís tú? Pero por supuesto, mira, todos los partidos son peleados respectivamente en el caso de que no se ordenen, ¿ya? Siempre recordarle a la gente de que la comunicación da la función principal a que ganen los puntos. Así que hay comunicación, paciencia, en el caso de los Presto Play que irían de alemán. La paciencia será su virtud para poder ganar los puntos. Creo que eso sería el lema. ¿Y tú qué opináis? Yo creo que van para los jugadores igual. La posición, la experiencia. Mira, este mapa por sí es un mapa parejo, se podría decir. ¿Por qué? Porque de alemán tenéis ambos costados de respawn en bomba. Pero tenéis la ventaja de británico que sea rápido para mirar el cruce hacia A, ¿ya? Ahí si el pipa es ágil, fácilmente se puede bajar a 2. Si es que llegan a pasar 2 alemanes hacia A, ¿ya? Un humo buen tirado en medio quizás pueda servirle como estrategia para poder avanzar hacia A o quedarse alguno en medio e intentar de piquear a la gente que va por medio en escalera hacia el cruce de B. Creo que hay varias técnicas del mapa, solamente hay que acomodarse y ver quién es la persona que va a ocupar el arma principal, viejo, que es la sniper. Ven ahí, hay control con las macro, viejo, yo ahí ya cambié video, listo. No más MG. No, viejo, ahí mi MG va a seguir con vida, viejo. Recuerda que tengo 3 Mau Gamer, así que la gente tiene que colocar dedo a 250 FPS, a dedo nomás, a dedo. ¿El KBCP es el TXZ? ¿Ah? ¿El
KBSP, ¿quién es? ¿Tú que conociste los player? El KBCP. CP. Ese es el player Domain. Domain. Domain, viejo. Así que un saludo al Domain, viejo, que se viene reintegrando lo que es la competitividad de ese gaming y el Liga. Así que llegó en un buen periodo de tiempo, viejo. Ahí para ayudar a su team. Ya, Presto Play ya está listo, viejo. Está listo. Está. Y la deja apretada, viejo. Solamente falta que. Debe estar. Emin. De comienzo. Se les cayó otro. Se salió. Hay unos problemas técnicos, quizá. Unos problemas técnicos ahí. Esto ya sería. Cuarto de final. ¿Cuarto de final sería? Octavo de final. A ver. Sí, octavo de final, creo. Sí, octavo de final. Octavo de final. Ahí la gente ya no hay repechaje. Ya la gente muere. Eliminación directa. Eliminación directa, viejo. Domain se puede jugar, por lo que haya leído yo en foro. Puede jugar el sistema de ladder y en liga. No, pues si puedes jugar, po. No, es que tiene que estar inscrito en la liga. Ah, ¿qué pasa? Es que había colocado el Staff Calo, había colocado de que si se acepta, va a jugar. No, es que tiene que estar inscrito en la liga. Ya. De la liga tiene que estar inscrito. Bueno, en todo caso, si es que no está inscrito y no se la llegan a aceptar, recordar a la gente que tiene 5 puntos, tiene que jugarse 5 puntos. Para que cualquier player pueda integrarse como un parche, independientemente sea de clan. Teniendo la gente no puede ingresar otro parche. Ya, claro, teniendo la gente no, exactamente. Teniendo la gente no puede ingresar un parche. Solamente en el caso de que hayan 4 players de clan inscrito y los demás no estén conectados, puede ingresar un player que no esté inscrito en el clan, ingresar como parche, entre comillas parche, siendo parte de clan ya. ¿O no? Espérame. Saludo a las 15 personas que están viendo el streaming. Estamos solamente a la espera de que llegue el quinto player de Emin. Así que paciencia. Ciencia, ahí un saludo para Jorge Muñoz, LOL Manía, a nuestro compañero, no lo veo quien escribió, no escribo nada más, viejo. No puedo colocar música. Nicolás Busto dice Oli, yo le digo hola, pero vamos ahí, se puede. Aquí tengo a mi compadre DJ, no tengo mi compadre DJ aquí. Compadre DJ. No estoy compadre DJ. ¿Estáis con música? No, viejo, no puedo colocar música porque me sancionan. Así que tengo que colocar los videos en privado para que nadie lo vea. Ahí está mi DJ, viejo, mi DJ. Promocionándome. Julio Rodríguez dice, buena cabros, ¿están motivados? Exactamente, viejo, la gente está motivada por jugar, participar y ganar. Y viejo, esta es la idea de ganar. Me subió el ping. La gente está viendo, la gente aquí está viendo el video. Mira mi compadre Nicolás, busca un VIP, viejo. Así que suscríbase. Eso me serviría bastante. Bien ahí, Nicolás Busto. Yo hago una suscripción de vuelta. Ya, ¿y qué pasará con la gente?
Rollo. Voy a bajar, espérame. Baje nomás, baje, baje. User was moved to your channel. User was moved out of your channel. Vamos, 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 vamos. Ahí viene entrando el quinto. ¿Ah? Demente. Sí, ahí viene entrando demente, viejo. Está demente. Demente, demente, está demente. Se ve bonito ahí con los tags. Sí, se ve bonito, mira que parejito. Ya dijo, mande el link de nuevo, dígale que la gente ya está lista. Se ya está dando comienzo a lo que es la partida entre Emil versus Crystoplay, donde Emil encuentra Ganja, Matracas, Notorious, Hammer, Demente. Y por Crystoplay se encontraría Nicoman, Juruji, Humer, Faco y Goku. Así que le deseamos suerte, que ya dio comienzo. Y empezó el partido. Y empezó, viejo, el partido. Y se reparte el equipo de Crystoplay hacia dos objetivos de B, dos en A. Notorious bajó a Goku. Cantinflas se bajó a Notorious. Krugi cubriendo lo que es la salida del túnel de A. Cantinflas está cubriendo medio, con el humo a su favor. Matraca está pegado. Tenemos a Hammer cubriendo lo que es túnel de A, avanzando por medio, junto con otro compañero en medio con Garan, que es demente, que se baja a Cantinflas. Kurugi se baja a Ganja. 3 versus 2. Kurugi se baja a Matraca. Demente ya sabe que se encuentra ahí. Uy, Juruji ahí se huyó en la pared, viejo, ahí. Y Demente aprovechó. Primer punto para Emin. ¿Qué opináis de la regla de que se prohíban las macros? Está bien, está bien, está bien. Obviamente restringe un poquito lo que es el tema de que la gente tenga dinero y se pueda comprar su mouse para juego. Pero son detalles, son detalles. Obviamente una persona que tenga 250 FPS va a poder disparar igual con una macro si aprieta bien el stick. Así que solamente... Yo creo que el mouse gamer va es más para la sensibilidad del juego, creo yo. Que el mouse gamer funciona para todo, funciona, po. Es todo completo, es un programa completo que viene, para eso viene integrado. Ahí el equipo Emin avanzando hacia A. Atacando por A. Goku se baja a 2. Solamente queda Ganja en objetivo de A. Faco se baja a Notorious. Ganja se baja a Goku. 1 versus 1. O sea, 2 versus 1. 2 versus 1. Faco intentando avanzar por medio. Nicoman también. Van a estar por dos lados. Ganja se baja a Nicoman. Solamente queda Faco. Ya lo vio. Lo están visualizado. Oh. Buena kill de parte de Faco. Para dejar el puntaje, 1 a 1. ¿Tiene Faco? Faco, ¿qué otro nick tiene? A ver, no me acuerdo muy bien. Pero siempre ha tenido Faco. Distintos números, pero Faco. Explosives diffused. Axis win. También un player antiguo. Player antiguo. Yo lo he visto poco, como si nuevo. Player antiguo de North.cl y RxZ. Todos los players que estén jugando ahora, están jugando ahora, son players muy antiguos. Estamos hablando de 5 años atrás, así como mínimo. Notorious avanza con otro player
hacia B, donde se encuentra Nicomán y se encuentra Faco. Chota contra rifle. Goku posicionado en A. Notorious se baja a Nicomán con escopeta. Cantinflas se baja a Ganja. Faco se baja a Matraca. Para ambos lados, ¿cierto? Este mapa, por supuesto, es por ambos lados. O sea, es relativamente es como tú juegues con Chota. El humo. El humo es lo principal en este mapa. Yo diría que es más alemán que británico. Kuruji se baja a Hammer. También puede ser. Y respectivamente 2 contra 1. Kuruji y Cantinflas avanzan hacia objetivo. Buscando a Player Notorious. Donde Notorious ve a 1. Eliminado. Ya visualizó al player Cantinfla. Donde en Cantinfla maga. Pero se le acaba el tiempo, dijo. Así que solamente tiene que correr y guardar su arma. Así es. Objective destroyed. 2-1 el puntaje. Hasta el momento parejo. Parece que tiene que entrar el Nicomán. Porque no está sirviendo como quizás de apoyo. Ahí. Nicomán. Vamos a seguir a... ¿A quién sigamos? Venga, dígame. Faco. Al Faco. Vamos con Faco, ¿dónde está Faco? Ahí está Faco. Faco se baja a Matraca en el salto. Tira granada hacia escalera medio. Le responde británico. Visualizó uno en la salida de casa de B. Buenas las posiciones que tiene hasta el momento Presto Play, que es una división entre dos players de B y tres players hacia objetivo de A. Faco tiene a dos players a fondo. Goku se baja a Hammer, Ganja se baja a Goku. Ahí está Faco peleando con dos. Demente con su Garan. Cantinflas se baja a Notorious. Demente avanza rápidamente hacia el objetivo a intentar plantar, donde se encuentra con Nicomán, que estaba campeando en el objetivo. Ganja lo pipea y falla todos los tiros. Buen pipazo de parte de Ganjaman, se mira. Pero Kuruji es Mavir con la MP44, viejo. 2-2. Parejo hasta el momento, parejo, bastante parejo. Vamos a ver cómo avanza Ganjaman, que tira granada hacia medio. Incluso los scores van igual, ¿eh? Sí, Ganjaman se baja uno con granada. Todo el equipo EMI avanzando hacia túnel de A. Donde lo está esperando Kuruji, donde se devuelve a escalera con su traca. Kuruji se lleva a Ganja, Kuruji se lleva a Hammer por headshot. Y se lleva un tercero con headshot también. Así que. Uy. Buena táctica de parte de Kuruji ahí, colocarse en escalera. A ver si la pasa del túnel. Donde solamente queda de Emin, queda demente en el túnel. Faco lo busca por bomba de B. Nicomán se encuentra en cúpula, mientras Kuruji se encuentra en saco de casa de A. Están casi todos viendo B. Exactamente, dejo ahí demente avanzando sigilosamente. Ahí lo divisaron. Ya. ¿Está dateado ya? Está dateado ya, viejo. Ahí la gente va a prestar apoyo. Van todos. Uy, deja tocado Kuruji de mente. Pero Kuruji vuelve a eliminar al equipo M. Hasta el momento 3-2. Bastante parejo. Bastante parejo hasta el momento. Vamos a visualizar al player Goku. Goku. Que espera que llegue la granada en medio. Un player en cúpula, un player al fondo de A, Goku también al fondo de A y dos players al fondo de B. Goku apoya lo que es bomba de B al cruce, donde no visualiza a nadie. Demente en casa de A, visualizando, o sea, casa de B visualizando al fondo.
Nicomán en camión de B. Faco se baja a Demente. Matraca se baja a Faco. Ruji campeando de guatita ahí, pecho a tierra, en túnel de A. Matraca se baja a Cantinfla. Solamente queda Matracas por parte de Emi, Iber y Presto Play, solamente quedan tres. Matraca totalmente encerrado, viejo. Goku le está viendo el cruce medio. Nicomán está viendo bomba. Y Jurugi en cupla. Ahí visualizó a uno Matraca. Agarra Garan. Pero se lo llevan. Cambia un poquito, sí, depende. Matraca no es un player que juegue con mucha cara. Es un player que por sí se maneja con el uso de Traca. Vamos a ver el equipo Evin, que todos por completo están avanzando, podría decirse, hacia algún aldea. Gandia visualiza uno al fondo. Vamos a ver a Kuruki. Kuruki ahí, fijo en A. Sí. Ya lo chequearon, le quedaron granada, lo dejan muy tocado. Kuruki retrocede hacia escalera. Goku apoya con su Garan en túnel de A. Hammer se pitea a Kuruki. Goku se lleva 3 en túnel de A. Saludo a las 17 personas que estén viendo el streaming. Recordar a la gente ahí por debajo, puede mandar sus saluditos a cualquier persona. Aquí estaré leyendo. Cantinfla avanzando con escopeta por medio, de guatita pecho a tierra. Nicomán viendo la salida de casa de B. Hammer, que es el único país que queda de parte de Emin, avanzando hacia túnel de A. Pero se va a pillar con Goku, creo. Ya chequearon la posición de Hammer, así que el equipo Presto Play va a dar apoyo. Donde Cantinfla se lo baja de juego en escopeta. Hasta el momento 5-2, tomando ventaja Presto Play. Hasta el momento creo que Presto Play está jugando de buena técnica. O sea, esparcido, claro, bien esparcido. 12 objetivo de B. Organizado. Bien. Si sí, esa es la idea de poder jugar bien y organizarse para poder ganar. Nicomán falla un tiro con rifle al fondo de B. 5 versus 4. Todo ahora el equipo Emin avanzando hacia bomba de B, donde Hammer se elimina a Kuruji. ¿Cómo? Se está cargando para B el ataque. Sí, se está cargando para B, ya no sirvió el ataque hacia A. Rápidamente Notorio plantando. No lo dejaba pasar. Cantinfla solo versus 4. Se baja a Hammer por medio. Se baja Matraca. Sigue avanzando Cantinfla en la subida. Donde, uy, casi, por muy poco, elimina a Notorious, pero a Demente. Pero Demente es más rápido, viejo. Ahí, Demente. Está loco, se nos pare, está loco. Ahí volvió. Tengo ping, parece, viejo. Ahí. Ya, el equipo de Emin vuelve a cargar hacia el de B. Donde Faco se elimina a 2. Nicomán se elimina a Ganja y Goku se elimina de mente. Ahí todo el equipo Presto Play ya prestó apoyo en B. Solamente queda Hammer, que se encuentra en respawn de ellos por túnel de A. Ahí le avisan por sonido, por grito le avisan que hay uno en A. Pero es eliminado por Faco, viejo. Hasta el momento, ¿cómo estás viendo el partido? ¿Parejo? ¿Hay algún desequilibrio?
libro aparte de Free Play. Está defendiendo bien, pero a ver cómo defiende Emil. Exactamente, James pidiendo lo que es el cruce de B, donde falla, pero al segundo equipazo se lleva Faco. Kuruki se lleva Notorious, Demente avanzando rápidamente por debajo cúpula hacia Respondello, donde visualiza uno subiendo y Goku lo elimina. Goku se elimina a Matraca. Goku se elimina a Ganyan también. O sea, los puntajes están relativamente parejos, viejo. Yo creo que aquí es el orden. El orden y la posición. 7-3 termina el primer lado. El lado para cambio de lado. Con todo corazón. Vamos a ver ahora como bien dijo mi compadre árbitro y staff Rayo. Vamos a ver cómo defiende Emil. Ya que ahora son ellos los que les toca defender lo que es la bomba. Así es. Escuché por ahí que todos los mapas son alemanes excepto Burgundy. No, yo creo que todos los mapas, siempre he dicho yo que el orden y cómo se esparzan por el mapa es donde dan la ventaja y cómo están bajando la gente. Claramente que en este mapa es lo fundamental el humo. De alemán, si tú tiras el humo bien en medio, es claramente que los pibas de británico no le van a poder visualizar cuántos pasan hacia arriba. Y van a estar desconcentrados en ese momento. Vamos a ver la distribución. Kuruki avanza con una granada hacia medio. Cantinflas se baja Hammer. Matraca se baja Cantinflas. Kuruki avanzando con Garan hacia objetivo de A. Mire, nada, va a haber una pelea. Kuruki ahí visualizó a uno. Está con apoyo de Nico Man. Noturo presta ayuda ahí. Noturo se baja a Kuruji, Demente se baja a Faco. Saludo Eduardo Mix, viejo, mira, mi compañero, mi tocayo hoy. Matraca se baja a Nicomán. Uy, pero que pelea ahí con toda la chota, viejo. 7-4 el puntaje. Vamos a ver cómo avanza Hammer. ¿Kaen? No, siempre es conocido como Kaen nomás. Es un mapa que juega Emi, así que ojo ahí. Es un mapa que por años jugaron Emi. Sociedad Anónima. Antiguo clan. Por eso reclamaba que quien había tirado el random. Claro, ahí. La mayoría de clan Emin son players antiguos de clan Sociedad Anónima, donde su mapa principal era Kaen, así que ahí va a tener que tener cuidado y ojo en cómo avanza Presto Play, ya que ahí el mapa podría ser... ¿Este mapa? Claro, yo creo que deberían asegurar este mapa, ya que Emin se conoce bien las posiciones. Hammer le da el punto a Presto Play para seguir adelante a un puntaje mayor. Llevándose 7-5. Este mapa igual es alemán, ¿no? Sí, obviamente. Como digo yo, este mapa es relativo. Te puedes jugar por ambos lados, pero aquí el humo es fundamental. Como tú puedas a poder avanzar. Ahí es clan Matracas avanza 3 por B. Uno adelantado, uno en camión y uno en bomba de B. Mientras solamente Noturio avanza por medio, viejo. Noturio avanza por medio. A ver, el cruce de lejos a distancia. Escuchó a uno debajo, al parecer, que se está dando la vuelta. Ahí lo vio dos veces. Uy, Kuruji es más rápido, viejo. Ganja se baja a Cantinfla. Hammer se baja al Kuruji. ¿Cómo? Cantinfla del jungle. Cantinfla del jungle. Exactamente. Nico más se baja a Hummer. ¿Es Hummer? Hummel. No sé por qué se habrá puesto Hummel, viejo. Ahí dice su nombre, su nick reconocido es Cantinfla.
3 versus 2. 3 versus 2. Uy, ¿quién fue el que falló esos tiros, viejo? Nicomán falló ahí por la espalda, viejo, ahí. Matraca se lo lleva con su traca. Matraca visualiza uno al fondo en escalera medio. Y Matraca se baja a Goku con su MP44, viejo. Emin intentando alcanzar a Prestoplay, que lleva 7. 7-6. Yo creo que va a estar parejo este mapa. Puede estar parejo, ¿eh? Vamos a ver cómo avanza Goku con su cara. Intenta saltar, está muy gordito. Matraca se lleva a Cantinfla, Goku se lleva a Matraca. Ahí, esa cara mortal, viejo, de Goku, igual. Esos disparos donde sacaran. ¿Será de dedo, viejo? Si 250 es dedo. Hay que... aquí hay que saber diferenciar. Puede ser macro, puede ser dedo, pero... ahí ve Goku pasar a unos fondos de A. Rápidamente, lo tuyo avanza por medio para poder intervenir el paso, pero se lo baja a Matracas. Matracas se baja a Cantinflas. Nicomán queda muy tocado, muy tocado en medio. Faco se cae de casa de B, donde vuelve a subir a mirar el, al fondo, donde se baja Demente. 4, 3 versus 2. 3 versus 2, donde Matraca va a apoyar en B. Y Ganja está cubriendo lo que es objetivo de A, donde ya se devuelve por medio, ya que vio que mataron a su compañero Matraca. Goku avanza por A, planta en A. Nicomán cubre medio. Ganja se baja a Goku. Faco planta en B. Nicomán sabe que está arriba y lo elimina con MP44. 9-6 la partida hasta el momento. Parejo, parejo, yo creo. Ya que están jugando bastante bien. Está atacando bien. Sí, está atacando bien. Ambos equipos están jugando bien. No, no se puede decir que no hay alguno que no esté jugando bien y todo. Ambos están jugando bien. Cantín está apoyando con Chota en medio, disparando a donde sea. Cruje avanzando hacia túnel de A. Muy tocado Cantinfla en medio, donde Notorious se encuentra también con escopeta a favor de él, el humo. Goku parece que está FK. Ahí volvió. Tres players de Presto Play en medio. Hey, wake up. Tres players de Presto Play en medio. Intentando pasar por ahí. Claro, intentando pasar. Goku se baja a Matracas. 3 versus 3. Uy, por error Ganja se baja a Notorious. Y Nicomán se baja a Ganja, viejo. Ahí un error, creo que fatal. Hammer se baja a Cantinfla. Solamente queda Goku y Nicomán. Y de parte de Emin queda Hammer, que está cubriendo lo que es bomba de B. Hammer se baja a Nicomán. Buena pipiada ahí. Queda Garan con Traca versus Sniper solamente. Parte de Hammer, donde está cubriendo muy bien Goku debajo del tanque. No creo que lo visualice. Exactamente, viste, no lo visualizó. Estaba debajo. 10-6. ¿Cómo? Era como obvio. Si se tomara por ahí. Puede ser, tomándose el tiempo quizás, pues. Nicomán se baja a Ganja con granada. Demente se baja a Kuruji, que intenta avanzar rápidamente por medio.
una vara demente que se encuentra al fondo de B junto con otro compañero y uno en cúpula, dos en medio y dos en B. Ahí está, así está esparcido el clan de Emil. Mientras el clan de Presto Play se encuentra ambos players juntos, uno con traca y el otro se encuentra con escopeta. ¿Ya? Están esperando a que el clan Emil avance. Goku avanza sigilosamente hacia B. Escuchó a uno. Hammer se baja a Cantinfla. Goku va al apoyo con Traka, se baja a Hammer. Está solo Goku. Va solo por el mundo Goku. Matraka visualizó a Goku al fondo. Goku visualizó a ambos players que te encuentran en cúpula. Goku se baja de mente. Haya visto al compañero ahí, Matraka, avanzar, pero parece que él no lo visualizó bien. 10-7 la partida hasta el momento. Está jugando muy bien lo que es Presto Play. Y intentando de avanzar lo que es el clan Emi, que estaba alcanzar con el puntaje. Oh, mi Dios, sea viejo. Kuruji con Gara. Hamin elimina a Kuruji. Me ataca cubriendo lo que es bomba de A junto con dos compañeros más. Faco al fondo en cúpula de respawn británico. Goku y otro player más, que sería Nicoman, se encuentran en medio, en escalera. Notorio está cubriendo lo que es pasillo medio hacia bomba de A. Demente está cubriendo al fondo de B. Ganja se baja a 2, a Nicoman y a Goku. Solamente queda Faco de parte de Presto Play. Donde se bajó el player, solamente queda Notorious. Faco se elimina a Notorious y Matraka se elimina a Faco. Actualmente está defendiendo bastante bien lo que es Clan Emi, alcanzando lo que es a Presto Play, donde creo yo que debería sacar sub 12-8 o 11-9 Presto Play para que ya el segundo mapa no le sea tan difícil. ¿O no, compañero? Sí. Si tú caen después de la. Exactamente. Sí. 4 versus 2. Podría ser punto para Emi. Faco está en bomba de B, mientras el compañero se encuentra en medio. Al parecer va a esperar que llegue Goku para intentar plantar. Faco se baja a Ganja. Hammer se baja a Faco. Goku deja muy tocado a Hammer. Y de nuevo solo. De nuevo solo ahí por la vida. Y es eliminado por Hammer. Donde ya se está. Ya lo están alcanzando ya en el puntaje. Donde podría ver la posibilidad de que sea un empate a 10. Bien parejo este mapa. Bien parejo el mapa. Y ambos clanes están jugando bastante limpio. Así que eso se agradece. Para que así la gente que esté viendo no hayan problemas, no hayan reclamos. Es lo ideal. Matraka se baja a Kuruji. Ganja se baja. No me acuerdo qué otro player. Cantinfla se baja a Matraka. Y Goku se baja a Ganja. Cantinfla aprovechando de plantar. Cantinfla aprovechando a plantar Goku ahí para dar la ventaja a lo que es a Presto Play, a que ganen el mapa 11-9. Solamente queda 2 vs 1. Matraka eliminado. Queda Cantinfla con Traka y escopeta, lo que esté cubriendo bomba. Notorious se acerca. Ahí lo vio. Uy. Cantinfla versus Hammer.
Cámara avanzando por medio, campista retrocediendo hacia escalera con su escopeta. Ahí lo escuchó y lo vio. Se dieron ya. Buen punto de parte de Cantinfla para poder darle una ventaja, aunque sea de 2 puntos, para el siguiente mapa. Caen, mapa de Emin, antiguamente se conocía como Sociedad Anónima. Así que creo que aquí este mapa... Ah, pero aquí, ¿a quién les toca elegir el lado? Emin. Es claramente que Emin va a ir de parte de Alemán. Es claro que siempre han jugado yo de Alemán. Así que igual creo que va a estar un poquito complicado Presto Play en este mapa. Yo creo que aquí debería haber cambio. Yo creo yo. Ahí por ahí un cambio por ahí. De parte de Presto Play quizás. No sé, digo yo, hay como curiosidad. No puede ser. Carlos. Ya bueno. Sí, están jugando bien, sí, puede ser. Ahí se le cerró el TS al player Juruji, quizás necesite que lo bajen. Ahí para que esté atento el rayo. Se cayó, no está. User was moved to your channel. Ah, hola, se me cerró el TS, hola. Muy mal. Ah, listo. Oye, que venga a hacer aquí usted, hombre, vaya a jugar. User was moved out of your channel. Y se fue rápidamente, viejo, a su channel para seguir jugando lo que es la liga octavo de final, viejo. Acércate un pronóstico de primer lado. ¿Cómo va el puntaje? Primer lado. Yo creo que... Play igual juega bien este mapa. Podría ser, pero un puntaje, lo principal, un puntaje para poder así como dar como una opinión así antes de que ya empiece. Sería un 6-4 arriba M. Arriba M, ya. Mira, yo creo que podría, como conozco a Clan Emi, podrían, si juegan ordenadamente como jugaban antiguamente, podrían sacarle el 7-3. Así como que. ¿Quién viene entrando? Me viene entrando. Viene entrando, compañero Lolpanía, viejo, aquí entrando el compadre BXZ. Un saludo para su canal, viejo, ahí. Que está jugando al club. Un saludo para Jorge Muñoz. En Caen sí faltará el Domain. Sí, claramente que en parte de Emin faltaría el player Domain. De que un player que juega con Sniper. Donde, si no me equivoco, apoyaba lo que es el cruce de B hacia A. Ahí, tomándose lo que es casa de B, la pipa visualiza a todos los players que avancen hacia bomba de A por larga. Así que, reitero. ¿Quién salió por parte de Preston Lane? ¿Te acordáis quién jugó por Preston Lane? ¿Salió alguien? Nico Man salió y entró Haxau. Y mi compadre el Ryu le manda un saludo al clan. Así que ahí, compadre Ryu, ahí está su saludo en vivo. Así que desee de los mejores de la suerte, que se los dedos los que. Mi compadre Domay, ahí saludito, que está en la transmisión viendo su clan cómo participa. Ojalá pueda participar en las otras competencias. No, lo dejaron parchar el Cosplay. Mala onda ahí. Es de clan y puede haberse arreglado una situación. Hay muchas soluciones, pero no voy a comentar las soluciones. Pero hay soluciones, claramente. Hay el clan Presto Play avanzando hacia bomba de A, donde ya tiró el humo hacia objetivo. Donde ya se coloca Haxau en bomba. Donde va a plantar arriba. Faco se elimina a Ganja. Demente se elimina solo. Goku se elimina a Hammer. Y Hammer se elimina a Haxau. Solamente queda Notorious, donde es eliminado por Goku. Donde ya está tomando ventaja como primer punto Clan Presto Play.
11 no es el primer mapa por parte de Press to Play, ¿cierto? Claro, ahí compadre Río no pudo jugar, la prueba lo cagó, así que lamentable, tiene que estudiar, tiene que seguir sacando su carrera, sacarle. Lo primero, está sacando la carrera de primero básico. Ya, sigamos con la, sacamos con la transmisión. La nocturna. La nocturna. Ahí Ganja protegiendo lo que es la pasada hacia A. Demente cubriendo en casa verde de bomba de A. Hammer al fondo en saco y Notorious dándose la vuelta por completo detrás de ellos. Donde Hacksaw, que es el PXZ, se elimina Demente. Fundamental el humo ahí. El primero básico de troll, dice mi compadre Rivo en el canal. Ahí Faco se elimina Notorious. ya queda la partida 3 vs 2, donde tienen que solamente proteger. Hammer se elimina a Faco. Ahí están intentando desplantar la bomba, pero PXZ elimina a Matracas, donde corre de forma rapidita. Rapidito que corre, que te pillo. Un pipa versus chota. Sí, ahí está, poco probable. Ahí Hammer se está dando la vuelta. Pero era para el otro lado, compañero. Mi compadre PXZ con su tremenda chota lo estaba esperando ahí. Entró motivado, viejo. Yo creo que quiere que su plan gane. Así que eso es la motivación que debería haber. Así que hasta el momento me está sorprendiendo el clan Emin, ya que va perdiendo 2-0. Un clan que se conoce por este mapa. Así que no sé, quizás no se están ordenando bien. Ha pasado mucho tiempo desde que no juegan juntos. Pero le está jugando demasiado en contra. Faco se elimina a Demente, Juruji se elimina a Ganja. PXZ peleando contra un player. Hammer se elimina a Juruji. PXZ se elimina a Hammer. Notorious se elimina a Faco. Ahí está la pelea entre Notorious y PXZ, que son ambos son escopeta. Matracas cubriendo desde salida de tren. En los sacos. El guatón PXZ avanzando sigilosamente con la C hacia bomba de A por detrás de las casas. Tomó Garan, donde Notorious ya lo escuchó. Uy, lo deja muy tocado Notorious a PXZ, donde logra escaparse. Cantinfla lo que es casa de B. Ahí ya saben que hay uno en bomba de A y uno en salida de tren. Donde va a cambiar la revisión que se va a la otra. Ah, no, va a buscar. Claro, parece que lo fue a buscar, pero por la otra casa. Ahí Cantinfla con Sniper. Matraca se elimina a PXZ. Solamente queda por parte de Crystal Play Cantinfla. Y Notorious va en apoyo hacia camión. Matraca en saco de guatita. Sabe que no le queda tiempo. Son solamente 7 segundos. Y Matraca se elimina a Cantinfla, donde le da el primer punto a su clan. Ahí falta ordenarse un poquito, yo creo. Están jugando bastante bien. Siempre es más fácil A o B en este mapa. ¿De americano? No, para atacar, claro. Para atacar yo creo que es bomba de A, viejo. Ahí el humo es fundamental en... Es fundamental, yo creo que es en el... En plantar. Pero si no alcanzan con el humo, es difícilmente posible que puedan plantar. Ya que estar haciendo la partida demasiado lento por parte de Ritulé. Ahí... el chotazo que falló, mi compadre, viejo. Notorious se baja a PXZ. Ahí hubo un reclamo de parte de Cantinfla por un bug. Quizás no fue bug desde el momento de que mató a Matraca. Pero sí, de parte de Cantinfla había un bug. Así que hay que estar ojo, yo creo. ¿Por quién lo dijo? Claro, Cantinfla dijo, por parte yo creo que de Matraca. Pero Matraca, por lo que vi por la cámara, no hizo ninguna clase de bug. Quizás Cantinfla de su parte visualizó así, pero no fue así. Estoy viendo a... ¿No se pueden ver todo al mismo tiempo? Claro, se puede ver todo después, pero aquí en vivo te puedo decirte que no hubo bug. No hubo bug de parte de Matracas.
Ya quedan 3 versus 2. Presto Play, que está con Pipa, Faco y Goku con su Garam. Emin defendiendo lo que es bien sus objetivos. Goku, solamente quedan 23 segundos, viejo, si tienes que ir a plantar hacia una bomba de forma rápidamente. Ahí Goku visualizó uno en trenes, que debería ser Matraca. Y Notorious se baja a Goku, donde ya el marcador iría 2 a 2. Hasta el momento muy bien ambos clanes, a pesar que Presto Play ya lleva una ventaja de 2 puntos. Así que si Emin quiere ganar este mapa, o quizás empatarlo, tienen que colocarse la final. ¿O no, compañero? 11-9 arriba, Presto Play, primer mapa. 11-9, exactamente, tiene una ventaja de 2 puntos. Aquí Emin debería aprovechar y sacar más. Matraca se elimina a Goku, Notorious se elimina a Cantinflas. Ya quedan 5 versus 2. Es claramente de que ya se está complicando lo que es el clan Presto Play en poder avanzar, porque el clan Emin está protegiendo bien lo que es su objetivo y el... Así que está jugando de manera excelente, se podría decir, el clan Emin. Solamente queda PXZ, que está jugando con Sniper, de Chota con Sniper. Visualiza uno, que es Alganja, y lo elimina. Rápidamente es tocado por la Chota, por parte de Notorious. Pipa versus Chota, pero Notorious lo elimina. Es difícil, claro, es más agresivo, es difícil, puede ganarle una Pipa a la Chota, pero no es imposible. Así que ya el marcador va arriba Emin versus Presto Play, donde Emin, o sea, Presto Play, Presto Play avanza bien esparcido. Uno por medio, dos bombas de A y dos bombas de B. Por parte de Emin, están avanzando al igual, pero con la única diferencia que está apoyando más Matraca, lo que es bomba de B. Dos en casa de B y dos avanzando por bomba de A. Demente se elimina a Cantinfla, Faco se elimina a Notorious y a Demente, Ganja se elimina a Faco, donde ya abusa por Notorious un bug. Ahí hay que estar a ojo, ahí abusa un bug, lo cual no se especifica el por qué y el cómo, que puede ser un bug del arma, un bug de espacio C, un bug de Q o E. ¿Quién pegamos? Notorious, al parecer. Notorious. Sí. Ahí Hammer está viendo lo que es bomba de B. Elimina a Jurugi, donde ya queda 1 versus 1. Y Goku solamente lo espera para eliminarlo con su Garam. Un saludo ya para la gente que está viendo el streaming. Puede mandar su saludo, puede mandar su apoyo, puede mandar sus opiniones. Todos aceptan. Compadre Ryu, para la próxima va a poder jugar. Que cambio, viejo. Ahí PXZ viviendo lo que es medio. Un player de Presto Play avanzando por larga de A, mientras tres players de Presto Play avanzan hacia B. En B también posicionado de parte de Emin. Faco se elimina a Ganja. Kurugi avanzando con pecho a tierra hacia bomba de B, donde va a intentar de ver lo que es la casa antes de plantar. Hammer se baja a Faco. Aquí los que más buguean serían los Pipas, ¿cierto? Podría ser los Pipas. Sí, entre comillas los Pipas. Goku se baja a Hammer. Tres players de Presto Play están posicionados en bomba de B. Matraca se baja a Goku. 3 versus 2. Kurugi visualiza uno, lo dejan muy tocado. Matraca de guatita en casa de B, esperando lo que es la subida, mientras Notorious apoya en primer piso. Matraca se baja a Hammer, o sea, al Hummer. Notorious se baja a PXZ. Ya, ahí debería estar. Ya queda 1 versus 1.
y quedan solamente 20 segundos para poder plantar donde lo elimina Matraca con su rega. Ya estamos en un 4-3. Claro, está peleado solamente. Recordarle a la gente que el primer mapa terminó 11-9. Presto Play está una ventaja de 2 puntos. Donde Emin intenta rápidamente alcanzar esos 2 puntos y recuperar esos 2 puntos para así poder tener chance de poder ganarle al clan. Hammer se elimina a Jurugi y se elimina al PXZ. Río ahí manda un comentario, entro al cambio, sorry, Carle, que entré al cambio, dejaron afuera. El Río, que divertido el Río. Sí, el padre Río. ¡Soy héroe! Goku se elimina de mente, viejo. Ahí queda 4 versus 2. Donde Cantinflas con Goku están bastante parecidos. Goku se elimina a Ganja. Cantinflas sigue buscando un player en lo que es casa de B. Antes de intentar avanzar. Hammer está viendo lo que es el cruce. Notorio está en bomba de A, en la casa. Goku está avanzando hacia bomba de A. Matraca está cubriendo de la casa, del cuarto pequeño. Matraca se baja a Cantinfla. Estaba cubriendo de atrás. Claro. Y Notorio se baja a Goku. Ya, hasta el momento están iguales en el puntaje. Ahora o nunca donde Presto Play debería tomar su ventaja o intentar de tomar unos puntos más para poder así jugar más fácil de alemán. Entiendo por un 6-4 de parte de mí. Yo recargo y reitero que ya puede hacer un 7-3. Si sigue jugando bien así, podría hacer un 7-3. Ganja viendo el cruce de casa de DSA. Notoru se baja a Jurugi. Hammer se baja a Hacksaw. Goku se baja a Hammer. Quedan 4 versus 2. Ya solamente queda Cantinfla versus 4. Está harto difícil poder hacer este punto por parte de Cantinfla. Ya que Cantinfla está campeando. Está campeando intentando era uno. Uy, deja muy tocado Notorio, pero Notorio con su cara lo elimina. Hasta el momento 6-3 va ganando Emin. Podría acercarme a lo que es el 7-3, donde podría haberle ajustado, le ajusté, viejo. Podría hacerse. ¿Cuánto sé, viejo? ¿O no, compadre? Yo un 6-4. No, mira, la experiencia quizás me dé la razón, pero hasta el momento lo veo bastante difícil. Paco se elimina a Hammer. Dos play de Presto Play chocaron, pero un besito. Matraca se elimina a Jurugi, donde está campeando en casa de B. Matracas. Matracas cubriendo desde el cuarto pequeño. Ese es un cuarto pequeño, donde solamente tiene la salida y visualizar lo que es la subida escalera. Ahí hace Matraca un gesto como que aquí ya te pillé, estoy abajo, está allá arriba, está allá abajo, yo estoy abajo, tú estás allá arriba, hoy está arriba, hoy yo estoy abajo, no sé qué mierda, bueno. Pero la weá es que Matraca sabe que hay uno abajo. 4 versus 4, donde hay un compañero de él, arriba también, que se playe, o sea, está abajo, playe. Hay 3 players en B. Y un puro player en A. Ganja se baja a Hacksaw. Matraca se baja a Faco, solamente queda Goku y Cantinfla, y por parte de Emin queda Ganja, Matraca y Demente. Y se me acabó la bebida, bien. La madre. Matraca se elimina a Goku. 3 vs 1. Mira, tenía razón, viejo. O sea, 7-3 terminó el primer lado. Era como, probablemente era, podía haber acertado, era como acertado, porque el clan Emin, como te digo anteriormente, era el clan Sociedad Anónima, donde por mucho tiempo, quizás años, jugaron siempre este mapa.
Así que se sabe lo que es las posiciones, se saben cubrir bien. Vamos a ver si Press to Play protege tan bien su objetivo como el Clan Emin. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Tiene que ser 12 puntos para ganar. Hacer Emin 12 puntos para ganar. Solamente está a 5, viejo. A 5 puntos de ganar. Y el Clan de Press to Play estaría a 7. Exactamente. Un saludo para la gente que está viendo el streaming, que nos está siguiendo la partida de la Liga Torneo 2017, donde todo esto es posible gracias a la comunidad Sgame, donde presta los mejores servicios tanto como servidores y tanto como en TS, viejo. Así que gracias por el aporte, gracias por hacer todo esto quizás posible al señor Black Demon. Un saludo ahí para su también colega o administrador general como jefe, que también quizás pueda estar viéndolo, que es una buena comunidad, se lleva muy bien. Ojalá siga surgiendo, sigan habiendo competencias, sigan habiendo comunidades en el sentido de juegos. Y nada más, pues seguimos con lo que es el partido. Ahí Eduardo Mix dice: juego yo y lo dejamos en cero. Eso es claramente un apoyo hacia parte de Emin, que está jugando muy bien su partida. Jurugi se baja a Notorious y Cantinflas se baja a Matracas, donde Peggy Z está cubriendo detrás de trenes, donde dos hombres de Presto Play están cubriendo bomba de A y un hombre bomba de B. Solamente queda Demente, que se baja a Cantinfla, y queda su compañero Hammer. Por parte de Presto Play queda solamente Fred Player. Podría ser, ¿por qué no? Podría ser tercer mapa. Si juegan a este mismo nivel, podría haber tercer mapa. Así, ¿por qué no? Todo es posible, viejo. 2 versus 1, solamente queda Hammer, que Player Hammer se encuentra en casa verde de bomba de A. Va a plantar en auto, donde el PXZ no lo visualiza. Kuruji va a prestar apoyo con casa de B, pero PXZ es más rápido con Sniper y elimina a Hammer, dándole un punto más a Presto Play y llevándose el puntaje un 7 a 4. Ryu dice: calé, viejo. No, aquí no hay mano, viejo. Dice Presto Play va a ganar. De parte de Emin dice que también va a ganar Emin. Así que ahí está dividido ahí la cosa. Ambos clanes tienen su apoyo por parte de su clan, de sus miembros de club. Así que reitero, están jugando muy pero muy bien ambos clanes para poder llevar un puntaje bastante peleado. Notorious avanzando solito por bomba de B, donde ya lo visualizaron desde estación de tren, donde se le va a ir el tren quizá. Faco está cubriendo lo que es bomba de B. Demente se baja Goku. La gente de Emin intentando de apagar lo que es bomba de A. Demente a plantar se va, pero le tiran dos granadas y no logra plantar. 4 versus 3, donde tiene un player de ventaja el clan Emin, donde Ganja protege lo que es casa medio. Notorious se baja a Faco. Peggy Z en casa de A, cubriendo bomba de A. Kuruji en las plantas cubriendo bomba de B. Parece que no fue muy buena idea ponerse tan lejos Kuruji, ya que lograron plantar. 2 versus 3. Ahora 3 versus 1. Dos players de Emin se encuentran en bomba de en bomba protegiendo. Kuruji se elimina a Demente, donde Hammer rápidamente apoya con Sniper y se elimina a Kuruji. A 4 puntos de mí. A 4 puntos de tener la victoria. Y Presto Play irse hacia la casa con las manos vacías. Muy bien, está jugando, reitero, Clan Emin.
donde los players de Press to Play no están muy cómodos por el mapa, quizás. No están acostumbrados a jugar esta clase de mapa. Cantinflas se baja a Matracas, donde ya tiene ventaja de un hombre. Faco se baja a Notorious. Ganja se baja a Faco, donde ya quedan 4 versus 3. Yo creo que deberían proteger la bomba de distintas posiciones, más que juntarse y estar siempre de a 2. Ahí tenemos 2 players juntos, que sería Goku y Cantinfla. Goku estaría en casa verde y Cantinfla estaría en casa en auto de bomba. Yo creo que para bajarse uno más para plantar. Claro, y lo ideal. James viendo lo que es medio, demente posicionado con escopeta, lo que en escalera de A. Y Jurugi en casa de D, PXZ en medio y dos cubriendo A. El tiempo se acaba, chiquillos, de Emin. Tienen que saber avanzar. Jurugi ya visualizó uno al fondo de B, donde el player PXZ mantiene su posición en medio. Kuruji solamente está lo que visualizando en la pasada, donde PXZ ya escuchó a uno. Y se le está acabando el tiempo. Se le está acabando el tiempo al clan Emin. Solamente le quedan 20 segundos para poder plantar. Difícil ya poder plantar. Goku se baja de 20. Ganja se baja a Kuruji. Están plantando, ¿sí? PXZ se baja a Hammer. Solamente queda Ganja por parte de Emin y queda de Presto Play Hacksaw Humer y se le acaba el tiempo, viejo. Bastante peleado la situación. Las tensiones de ambos clanes están al rojo vivo, viejo. Están al rojo vivo, viejo, aquí las situaciones. Ambos clanes quieren ganar los puntajes, quieren ganar, no quieren perder. Ahí es clan Emin avanzando, un player de Emin avanzando hacia bomba de B, mientras la mayoría de clan avanza hacia bomba de A, donde se encuentra Cantinfla, que es eliminado por Matracas. Faco se elimina a Matracas. Plantan Goku apoyando con Traca, pero clan Emin ya plantó, ya tiene la ventaja de la bomba plantada. Ganja se baja Faco, Notorious se baja Goku. Solamente queda Goku por parte de Presto Play versus 4 players de Emin, donde Jurugi está totalmente encerrado, sin poder hacer nada más que correr. Deja muy tocado a Notorious, pero Notorious le saca la pistola a los pistoleros y es eliminado, viejo. Emin está solamente a ¿cuántos puntos de la victoria? 3 puntos. A 3 puntos. Y el clan Presto Play está a 5 puntos. A 5 puntos. Bastante peleada la situación de ambos clanes para poder obtener la victoria, viejo. Ahí el clan Emin avanza con su granada de humo hacia bomba de A, donde Ganja se posiciona en medio, cubriendo lo que es el tren, donde ya visualiza uno corriendo y es eliminado por Ganja a Faco. Ya quedan 4 versus 4, bastante mirada la situación. Ganja ya visualizó uno en casa de B, PXZ visualizando lo que es los players de medio. Ahí lo vio que entró a la casa. Ya le dieron el dato. Goku está en casa de A. Matracas eliminado por Cantinfla con escopeta. Hammer ya visualizó a PXZ, que está en camión de medio. Jurugi se elimina a Notorious. Raúl Ignacio, el primer mapa salieron 11-9. Estamos hasta el momento 9-5, donde Emin se encuentra a 3 puntos de la victoria. Y el clan Presto Play se encuentra a 5 puntos, donde ambos clanes están jugando bastante bien. Ahí Presto Play intentando alcanzar un poquito lo que es su puntaje, llevándose el 9-6. Ambos clanes muy peleados, vamos a ver cómo se esparcen por parte de Emin,
cómo se esparcen los players, donde tres players se esparcen hacia bomba de A y dos players se esparcen hacia bomba de B, donde uno por medio y uno hacia B. Por parte de por parte de Presto Play, dos hacia bomba de dos hacia bomba de A, y tres players hacia bomba de B. Así que hasta el momento la partida está pareja, ambos players eliminaron a dos. 3 versus 2. Demente plantando rápidamente. Uy, buen chotazo de parte de Demente hacia Cantinfla, donde solamente queda Faco de parte de Presto Play, y de parte de Emin queda Ganja, Hammer y Demente. Ganja cubriendo medio, Faco avanzando por calle, Demente en casa segundo piso verde, y Hammer cubriendo a distancia lo que es la bomba. Totalmente asegurado. Mi compadre Fabio Bustamante, ahí vamos a jugar su club viejo. Estaba motivado jugando y no me pescaba mucho el Steam. Así que ahora sí, vamos por el puff, aguante puff. 10-6 el marcador hasta el momento, a 2 puntos la victoria y a 4 puntos de la victoria también Presto Play. A 2 puntos del empate, o sea, a ver, a 2 puntos del empate, o sea, 3 puntos del empate Presto Play. Tiene que hacer 3 puntos para el empate y llegar a tercer mapa. Y el clan Emi solamente a 2 puntos, viejo. A 2 puntos. Cantinfla se baja de mente. Cantinfla se baja también a Matracas, donde ya van 4 versus 3. Hammer se baja a Faco. Hacksaw se baja a Hammer. Notorio se baja a Hacksaw. Kuruji ya visualizó a uno, donde ya se lo bajó. Ya se lo bajó, viejo, y solamente queda Ganja con el sniper versus Kuruji, Cantinfla y Goku, donde está bastante peleada la partida, viejo. Está emocionante esta partida, viejo. Está emocionante. Sí, está buena, buena esta partida. Esos son partidos que hay que dar transmisión en vivo, viejo, así que ahí estoy. Ahí también, viejo, ahí también lo vi. Ahí Goku da un punto más hacia el clan Presto Play a que dé la victoria, quizás, o para el tercer mapa, asegurado. Ahí el clan Presto Play avanzando 1 hacia B, 2 en estación de trenes y 2 hacia bomba de A. Por parte de Emil, 2 avanzando hacia larga de A, 2 avanzando por bomba de B y 2 y un player al parecer está atrás con el sniper. El clan a un punto de asegurar el empate, exactamente, viejo. Y Presto Play solamente a 2 puntos. A 2 puntos. Exactamente. Emi plantando. Faltó un segundo, viejo. Un segundo, pero Cantinfla elimina a Demente. Donde marca el puntaje podría acabarse en un 10-8, quizá. Está peleado. Bastante peleado. 4 versus 1. Claro, yo creo que el empate, sí, el empate, viejo. El empate o la victoria. Cantinfla elimina a Ganja, donde ya hasta el momento va en empate. Ambos clanes a un punto de empatar. Ambos clanes también están en empate, viejo. El que hace los 2 puntos gana. Exactamente, viejo. Presto Play dando el apoyo completamente hacia bomba de A. Un player en B y un player en estación de tren. Por parte de Emin, avanzando 3 players hacia la vía de A y 2 players que sería podría decirse con un player al fondo de B y uno en medio, que es medio. Mira, todos de guatita ahora. Aquí se van a jugar la vida. ¿Al Corona? ¿Quién es Corona? ¿Al volumen de fuego? ¿Tiene volumen de fuego? ¿Volumen de fuego quieren? Mira, 3 versus 3. 3 versus 3 la partida, está bastante peleado, viejo. Emin lo va a empatar. Axis eliminated. Emin empató. Allies win.
Temen empató, viejo. Un momentito, viejo, que voy a subir el volumen de compañero Rayo. Ahí volví. Fue un pequeño corte. Ahí volví. Donde minimicé. Ya empató Emin. Emin ya empató. Tiene que hacer el punto para seguir en juego. Seguir en juego, exactamente, viejo. Seguir en juego, viejo. Cantinfla avanzando rápidamente hacia larga. Ahí ya lo subí volumen bastante. A ver si se escucha bien. Por parte de Emin, ahora cambió. Cambió para poder asegurar los 10 puntos. Cambió relativamente hacia bomba de B. Así que Paco está solito por parte de B. Paco falla dos tiros principales. El clan ahí está bastante complicado. Ahí lo vio. Buena pipiada de parte de PXZ. 3 vs 3. PXZ está totalmente atrapado ahí en ese muro. 3 vs 2. Me parece que va a ganar Emin. Lo deja muy tocado. 2 vs 2, viejo. 1 vs 1. 1 vs 1. 1 vs 1. Aquí se define lo que es el punto, viejo. Aquí se define quién es el ganador o el empate. Viejo. No, viejo, empate. Empate. Empate, viejo. Nos fuimos a tercer mapa, viejo. Impresionante, viejo. Demasiado emocionante lo que es parte del partido, viejo. Emocionante, viejo. Emocionante. Explosives diffused. Aquí es público. Espectacular el partido. Espectacular el partido. Espectacular. Buena adelantada de parte de PXZ. Intentando de plantar. Intentar desplantar, viejo, a ir a buscar a Player. Creo que el clan jugó bien. Ambos clanes jugaron bastante ambos clanes, bien. Sí, ambos no. Yo, viejo, me saco las manos, viejo, del bolsillo. Y lo aplaudo, viejo. Puta, esta es una partida totalmente emocionante, viejo, que se den a conocer ambos clanes como equipo y en sincronización. Ahora vamos a dar el batch, donde vamos batch a dar para elegir el mapa. El VAS se va a llevar a cabo donde. El VAS se va a dar a cabo donde el ganador elige el mapa y el lado. O solamente elige el lado. O solamente elige el mapa. Batch, o sea, el batch puede. Por ejemplo, si Emin gana batch, puede elegir lado. O que elija mapa. Ya. O da. A ver cómo podríamos hacer. A ver, espera. Es que mira, podría ser. Podría ser. El que gane el batch puede elegir el mapa, pero el clan elige mapa, elige el lado. Podría ser este. Sí, o puede ser. Es que iban a claro, una estrategia, porque yo creo que. Claro que siempre se ha hecho que en tercer mapa el clan elige el mapa y elige el lado. Ya, el que gana Bach elige el lado. Elige el mapa y elige el lado, pues. Los dos. Bueno, si están de acuerdo en jugar los dos mapas, solamente salía Bach para ver el lado. Es que si, por ejemplo, si gana. Ahí le daría la ventaja al que gana el Bach, pues. Porque si eligen Burgundy, van a elegir de americano. Ya, al parecer, el clan de Emi se da un player. Por lo que estoy leyendo, en ninguna base de momento es claramente que ahí donde usted como staff debería decir que tiene que jugarse el tercer mapa. Creo yo. Sí, que se juegue el tercer mapa. Sí, ahí coloca ahí que se debe jugar el tercer mapa porque está en el liga. Es una partida y debe darse un comienzo y debe darse un fin. Siempre hubo una instancia de quizás de tercer mapa, lo pensamos entre sí, pero tienen que jugarse el tercer mapa porque no se puede aplazar, es solamente un tercer mapa, es un mapa más. Es un mapa más, no se puede aplazar para otro día. Exactamente. Así que muy, muy peleado ambos clanes dándose el mapa ya. De 11-9, Presto Play. Y Emin alcanzó su puntaje con un 11-9 también, viejo. Oye, ¿y si tiramos, por ejemplo, batch para elegir mapa y un batch para elegir lado?
Es que le voy a dar ventaja. Es que mira, a uno de los siempre, planes. Siempre se ha dicho, siempre se ha hecho, que cuando se hay tercer mapa, se ocupa el batch y siempre el que gana elige el mapa y elige el lado. Aquí lo que se podría cambiar es que elijan el mapa, pero el clan contrario elija el lado. O la otra posibilidad que dices tú también, que es buena, es que se dé el batch para el mapa y el batch por el lado. Bastante bueno está. A ver, voy a bajar a hablar con los players. No, yo creo que no tienes que bajar a hablar con los players, yo creo que tenés que ordenarte tú. Es tu determinación. No, espera un poquito que me están llamando. Buddy left your channel. No, no. Ahí estamos a la espera de que a ver qué es lo que sucede. A ver qué es lo que sucede con esta partida que está bastante buena. Que se llevó a cabo el tercer mapa. Así que ambos clanes están dando todo, todo por todo, para poder ganar. Es importante recordar a la gente que tiene que haber un comienzo y tiene que haber un fin. Obviamente está como entre copillas el tercer mapa, pero siempre sea un comienzo y un fin, con un primer y un segundo mapa. Pero ahora se lleva a cabo el tercero, así que tiene que darse el fin del tercer mapa. No se puede aplastar el tercer mapa. ¿Ya? Presto Play hizo muy bien, así que pueden hacer el cambio en sacar a uno e ingresar a otro. También por parte de Clanemin hizo muy bien en defender su bomba objetivo de la manera antigua, y también por parte de Americano Clanemin avanzó muy bien hacia los objetivos para poder alcanzar los 11 puntos y llegase al tercer mapa. Por parte de Presto Play bajó bastante su rendimiento en el segundo mapa, que fue Caen, donde le complicaba avanzar. Creo yo que es fundamental los mapas. Los mapas son fundamentales y el conocimiento de los players en los mapas también. Así que los felicito a ambos clanes, están jugando bien. La liga está muy, 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 pero muy buena. La gente que está siguiendo el streaming tiene que tener paciencia hasta el momento, porque solamente estamos a la espera de que llegue el señor Rayo a ver el dictamen de la situación dada, si se va a jugar un bash para elegir el mapa, también para elegir el lado. Matraca se desconecta, al parecer no puede jugar el tercer mapa. Llevarle a cabo de que si no hay ningún player más del clan Emin, ellos pueden buscar un parche, independientemente que sea del mismo clan, también se toma como un parche porque no está inscrito en la liga, o puede esperar la situación dada a que ingrese otro player de otro clan que no esté ingresado en liga por el reglamento pasado por el staff Calo. Ya, en el caso de que clan Presto Play no acepte ningún parche, el clan Emin tiene que jugar 4 puntos de 4. Al quinto punto tiene que entrar cualquier parche a apoyar como el quinto jugador. ¿Ya? Buddy joined your channel. Así que es lo que es fundamental que tienen que tener en conocimiento. Incluso si hay un player del clan Emin que no esté ingresado, como en este caso el player Domain, el player Domain podría ingresar al quinto punto para apoyar a su clan hacia la victoria. Así que ahí es tener conocimiento en el reglamento y saber utilizarlo y saber hacerlo. ¿Ya? Ya que... Ya tardo. Dígame. Mira, el badge va a ser el ganador elige el lado o da el... O sea, el ganador elige o da elegir mapa y el perdedor elige el lado. Ya, como dije yo, porque el ganador puede elegir el mapa, pero el clan contrario elige el lado. ¿Cierto? Claro, o sea, el ganador elige o da a elegir mapa. Claro, pero siempre está la ventaja de elegir el mapa, pero no elige el lado. Ya. ¿Cierto? Eso sí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Entendió? Eso va a ser. Ya, tenemos hasta el momento 11 personas viendo el streaming. Quiero que comenten cómo vieron el partido, porque yo hasta el momento como streaming y comentarista con mi compadre Rayo lo vimos muy, muy, pero muy bueno. El partido bastante peleado, ambos clanes tuvieron bien el objetivo, avanzaron bien.
O sea, ¿qué más se puede decir? Porque me dio sed. Ya, el ganador elige la Legend Map y el perdedor elige la O. Exactamente. Viejo, ¿usted me puede esperar mientras yo voy a buscar un vaso con agua? ¿Usted comenta a mi gente que esté viendo el stream? ¿Puede? ¿Cómo? ¿Usted comenta por mientras yo voy al baño? ¿Voy a buscar un vaso con agua? Que yo soy malo para comentar. No, viejo, usted le comente digo, como quiera tiro. Hacerlo, viejo. Usted, mi canal está en sus manos mientras yo no llegue. Hasta que yo llegue, mi canal es fin. Ya, y empezó el bash. Ya empezó el bash. Yo voy a buscar un vaso con agua, viejo. Ay, no, 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 no se demore. No me demoro nada. A ver, ¿qué? No parece que no tengo agua. Sí, voy a buscar agua. Ya. Damos comienzo. Es bash. Está peleado este partido. Allies eliminated. Axis win. Allies eliminated. Axis win. Ya, entonces el ganador del batch fue Emin y eligió el mapa Toujan. Ya. Prestupey elige helado. Perfecto, bien me parece. Ahí traje mi agüita, viejo. Tenía sed, falta hablar. Prestupey alemán. Oye, buenos partidos. Bueno, el partido viejo. ¿Cómo se ve la transmisión? Creo que se ve bien, ¿o no? ¿Se pega, no? No la he visto yo. Véala, por favor. Pero... bueno, tío, ¿nunca se te corta la transmisión? No, a mí no. Voy a minimizar un poquito, darle más velocidad en internet. Espera. Sigo en vivo, sigo en vivo. Dame un minuto. No, se ve bien, súper bien. Ya, ahí volví. Ahí volví con la transmisión. Y damos comienzo. El clan Emin eligió el mapa, pero eligió el lado. Donde vamos a ver cómo se esparce el clan Emin, que iría de británico. Ya, clan Emin se esparcería una cúpula, dos en pajarera, una al fondo de D
y uno transform maricona, donde free to play serían dos bombas de B, uno en medio, uno techo de A y el otro quizás sea en bomba. Ganja se baja Kurugi, Cantinflas se baja Relax, ingresó por el player Matraca a apoyar. Hammer se baja a PXZ, Emin ya plantó en bomba de A, Falco solamente queda de parte de Pretoblade. Uy, falló el refazo, falló el segundo. Hammer ya lo tiene identificado, falló el pipazo. Falco se baja a Ganja, Falco se baja a Hammer, solamente queda Demente versus Falco. Falco. Nada, disculpadme realmente porque estoy tomando unas pastillas y las pastillas me están haciendo efecto hasta ahora para poder dormir. Porque no duermo nunca. hasta el momento Demente está cubriendo bomba con escopeta. Mientras Falco lo está buscando. De ventana. Ahí lo escuchó. Ahí lo escuchó. Uy, pero se le acabó el tiempo. Sí. Se le acabó el tiempo al compañero Falco. Objective destroyed. Donde es eliminado por la bomba. Ya tomando ventaja, el clan Emin con un punto. Llevarse, la gente tiene que saber que este mapa, como es el tercero, se juega hasta los... El que hace 11 puntos gana. El que hace 12 puntos gana. Podría haber empate también. Te imaginas, ojo. Ojo. Hammer se baja a Cantinfla, Hacksaw se baja a Ganja y a Relax. Oye, el demo largo este. Tengo 6. Goku se baja a 2 players de Emin, solamente queda Demente por parte de Emin y de Plat. Parte de la estrategia 4. Ya está dateado. Está dateado, viste. Y Goku lo elimina con su rifle, viejo. A uno. Está el partido. Recordar a la gente que ya se están reintegrando lo que es el tema de la transmisión. Este es el tercer mapa. Ya que el tercer mapa. 11-9. Y el segundo lo ganó Emin 11-9. Así que bastante peleado. Muy peleado. Sí, bastante peleado, bien. Está muy buena la partida, muy buena. Ahí PXZ visualizó uno en bomba de A, donde no hay nadie de Pretoblade. Ganja ya está plantando junto con dos compañeros, pero ya se bajan a uno, que es Rayo Notorious. Relax se baja a Goku, solamente queda 1 versus 3. Y el Rayo Hulk se encuentra en techo de B. Mientras el Kranemi está campeando lo que es los tíos. Y el player rueda que se baja a Kurugi en pajarera. Bastante peleado lo que es la partida, viejo. Está emocionante, eso es bueno. Aguante Emin, aguante Pretoblade. Kurugi se baja de mente por escalera de corta. Goku se baja a Relax, Falco se baja a Notorious y Goku se baja a Ganja. Dígame. Está peleado también, peleado el partido este tercer mapa. Este partido. Recordad también que es un mapa que se juega bastante en los públicos y el sistema de ladder, sí. Así que ambos planes de más común. Sí, es un mapa más común de todos. Estamos viendo la partida muy entretenido junto con mi compadre comentarista Rayo, donde me apoya con los comentarios. ¿Toyan sería un mapa neutral, crees tú? Sí, un mapa neutral, se podría decir. Falco apoya a Kurugi y mata a Notorious y mata a 4, 5 versus 2.
Relax se baja a Paco. Bien ahí, por parte de Relax. Cantinfla cubriendo lo que es el techo. Falla el pipazo Cantinfla hacia cuadrado. Peggy Z cubriendo detrás de bomba de A. Kuruji cubriendo solo lo que es objetivo de B. Peggy Z se baja a Relax en cuadrado. Solamente queda 1 vs 4. Ganja se baja a Cantinfla. Kuruji ya lo hizo en el medio, donde lo... O sea, el... claro, Kuruji lo hizo en el medio, pero Goku lo elimina. Peleado el partido, 3-2. Notorious. No le va muy bien a este mapa. Sigamos Notorious, ¿eh? Sigamos Notorious. Notorious avanza por larga, larga se ve. Ha dando saltitos, donde va con su Garan. Hammer se baja a Faco. De techo de A. Notorious avanza hacia bomba, pero eliminado por Goku, que se encuentra con alemán. Hacksaw se baja de mente. Ganja se baja a la Cantinfla, donde ya la batalla se encuentra 2-2. O sea, 2 versus 2. ¿Cómo estarán esas manos de los players? Me imagino, viejo, la tensión, sudor de ambos players. De ambos clanes. Cansancio mental también. Goku cubriendo lo que es respawn alemán y cubriendo objetivo de B. Hammer en techo de B. PXZ cubriendo la pasada de B con Goku. Relax dándose la vuelta. Hammer se baja a Goku. Relax se devuelve porque iba hacia corta. Ahora se devuelve por medio. Pasó Hammer a avanzar. PXZ avanzando por medio. No tira granada. Pero Relax está ubicado en medio. Lo elimina. 3-3, viejo, la partida muy buena. Aunque aquí no hay un desequilibrio. Hasta el momento no hay un desequilibrio. 3-3. Sí. Espera un poquito, voy a ven por tiro, voy al baño. No, me dejan solo con eso. Espera. Kuruji se baja a Notorious. Hammer se baja a Kuruji. Donde ya la partida queda entre 4 vs 3. Donde solamente Cantinfla se encuentra en B. Y Relax se encuentra en cuadrado y otro player en medio. Los players de Emin ya arrancaron en bombardear. Ya le dan un punto más de ventaja para poder obtener los 11 que le daría la victoria al clan Emin. Presto Play intentando recuperarse. Juriki avanza hacia el fondo de B. Dos players en medio, uno en el estudio y uno con pipa, uno con alemán. Dos en bomba de A. Por parte de Emil, hay dos players nomás vivos. Se encuentra uno en cúpula y uno en pajarera que fue eliminado por Faco. Ya, 1 vs 5, está la batalla, donde Hammer se elimina a Cantinfla. Hammer intentando hacer todo lo posible para poder eliminar al team play, Presto Play, para así llevar una ventaja más de un punto hacia la victoria. Hammer falla dos pipazos, dos players. El tercer pipazo se lo da en la cabeza al player Kuruji, donde está a todo ritmo jugando el player Hammer. Visualizó en medio. PXZ en fondo de B. Paco en jaula y Goku se elimina a Hammer, donde ya no hay ventaja, ya estamos a 4. Ahí mi compadre Rayo no está. Goku reclama, o sea, Notorious reclama un bug y Goku dice que no hay un bug. Ahí no estuve atento porque no se dice para la gente y por nada no traigo la situación inventada. Presto Play avanzando hacia bomba de A a cubrir su objetivo. Demente se elimina Goku. PXZ aguantando lo que es bomba de B junto con Kuruki, que está viendo el cruce de camión. Pero Emin ya plantó en bomba de A, donde Kuruki visualiza un techo de A, mata a uno que se encuentra detrás de A. Ganja se elimina a Kuruki,
donde la bicicleta elimina el techo de B, a Notorious. Axis eliminated. Allies win. Ahí. La partida estaría en 5-4, Emi tiene una ventaja de 1 punto, Kurushi se elimina a 2 players de Emi, donde se encuentran 4 de sus 3, donde Kurushi ya visualizó a un tercer player en... Volví. Está peleado. Está peleado. 5-5 termina el primer lado. 5-5. Ahí Cantinfla le reclama que el uso de macro, al parecer de player Notorious, quizá Hammer, así que hay que estar atento a la revisión del mod. En el caso de que un player no haya seguido el reglamento dado ahora, que se dio a conocer que estaba prohibido el uso de macro. Ahí Cantinfla reclama el uso de macro. Ahí hay que... Sí, sanciona, quizá, hay que revisar y sancionar. Ahí hay que colocarle, yo le coloqué el aviso de que se va a revisar en el mod. Solamente eso. No hay que dar más comentarios o especificaciones de la solución para poder así llevarse a cabo el juego más limpio y que la gente no... En todo caso ya están analizados ambos clanes. Ah, ya están analizados ambos clanes, ya perfecto. Sí. Parece. En la partida se encuentra 5. Donde quedan 5 versus 3. Por parte de Puerto P queda Pulisheta, Paco y Goku, y de Clan Eming queda Relax, Notorious, Hammer y Demento. Pulisheta falla un tiro al fondo de B, Demento se baja a Paco y Hammer se baja a Pulisheta. Solamente queda Goku en corta y eliminado por Demento. Bastante peleado hasta el momento. Ya se hizo el cambio de lado, vamos a ver si hay más diferencia entre sí. Por parte de Emi, avanzan 2 hacia medio, 2 hacia B y 1 en MG. Por parte de Best Play, estarían avanzando 1 en piedra, 1 en cúpula, 2 en cúpula y en 1 estaría entrando a pasillo, quizás, por lo que visualizo. Pero quedan solamente 2 players de Best Play versus 5 players de Emi. Claramente que está dominando el partido. Como tercer mapa es Clan Emin, donde solamente queda Goku de estos 4. Ahí Goku eliminado por un cachazo, donde ya la ventaja la tiene Clan Emin de 2. Emin. Exactamente, viejo. Aquí el clan Presto Play avanzando 2 hacia medio. Uno que quizás se devuelva hacia Valde. Mientras uno player revisa lo que es la pasada del cruce de B. Dos players avanzan hacia B por larga. Hacia la bomba del objetivo. Donde ahí estaría el ataque. En B. Paco se baja a Notorious. Ganja se baja a Paco. Hammer se baja a Fruki. PXZ se baja a Hammer y Demente se baja a PXZ y Cantinfla se baja a Ganja, donde ya la partida quedaría 2 vs 1, donde Cantinfla va a plantar en bomba de A, mientras Goku le cubre lo que es medio. Buen tipazo de parte de Goku a pasillo, eliminando a Demente. O sea, está peleada la partida, hijo. Aquí el oro. Está peleado. Sí. Mira, cayó el Goku, carriándose aquí, ¿no? Ahí Notorious elimina a PXZ con una granada. Kurushi queda muy tocado con esa granada también. Donde Cantinfla avanza en medio y eliminado por Notorious con MG. Relax avanzando hacia larga y es eliminado por Kurushi. Goku se elimina a Ganja con Sniper. Demente avanza por corta de A, mientras Kurushi y su team están esparcidos en B y en medio. Hammer elimina a Kurushi, donde ya la partida queda 3 vs 2.
Paco elimina a Notorious con su Garan. Demente elimina a Paco y Goku elimina a Demente, donde la partida exactamente queda 1 vs 1, donde queda un Garan, o sea, un Pipa. Versus un Pipa también. Ahí casi ambos se encuentran, ambos players están en medio, cubriendo lo que cruce Hammer, y por parte Goku también. El mejor ojo, el reflejo. Exactamente. Goku solamente tiene 40 segundos para poder plantar. Hammer está totalmente visualizando lo que es bomba de B, mientras Goku se está dando la vuelta hacia bomba de A. Uy, casi se topan. Ahí se van a topar. Ahí parece que Hammer lo vio. Podría decirse que Hammer lo vio. Avanzar por corta. Parece que no. Pasó Goku. Goku pasó hacia bomba. Va a plantar ya, Goku. Sí. Hammer ya lo escuchó. Va con el sniper y con una Thompson, donde Goku planta al costado derecho y se coloca en las cajas. Goku ya lo visualizó y lo elimina con el sniper. Obviamente ahí hubo un problema de parte de Hammer, que se preocupó mucho de techo, no se preocupó tanto de los costados. La partida se está llevando a cabo en el tercer mapa y está a 7. Bastante. En caso de empate, se juega ahora el cuarto mapa. También se debería jugar el cuarto mapa exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin, como sea. Claro. Por parte de Presto Play, avanzando la mayoría del equipo hacia B, mientras Clan Emin se encuentra dos posicionados en A y dos posicionados en B. ¿Ya? Está súper peleado el partido. Súper peleado el partido. Demente tomándose lo que es tanque de B con escopeta. Hammer con pipa atrás de él. Demente elimina a Jurugi. Goku elimina a Demente. Y Ganja elimina a Paco. Rela falla un tiro específico en medio, donde pudo haberle dado, entre comillas, la ventaja de 3 vs 1. Cantinfla campeando en el tanque de D, el cruce de guatita pecho a tierra, donde escucha a uno. Goku se elimina a Ganja, donde ya queda 2 vs 2. Muy, muy, pero muy peleada la partida. Ahí ya Cantinfla visualizó a uno en el rostro alemán, donde Cantinfla va a plantar. El Hammer se elimina a Cantinfla. Queda muy, muy, pero muy tocado Cantinfla. O sea, Hammer. Relar falla el pipazo. Goku se encuentra en tanque. Y Relar le gana mano a mano con. La partida estaría yendo 8 contra 7. Emin ganando. Presto Play avanzan 2 por medio. Uno a balde, uno en cúpula y uno en maricona. Se podría decir, ¿no? Parece que se fue en largo. Dos por larga de medio. Duro en medio. Por parte de Emin se encontrarían dos en bomba de A, uno atrás de A. En mira, Hacksaw. Mala reacción de Hacksaw. Hacksaw se elimina a un player, Jurugi se elimina a Hammer. Relax se elimina a Jurugi. Bastante pelea la partida, y para la gente que está viendo el stream puede comentar en el chat cómo está viendo la partida. La de la derecha, la de la espera, la de bien por ambos lados. Ya quedan 2 vs 2. Ganja falla el rifazo en medio, donde ya tiene a 2. Demente se elimina a Cantinfla. Y Ganja elimina a PXZ con un tiro silencioso con K. A 2 puntos de llevarse la victoria de mí. A 2 puntos ya se la victoria, y ya Presto Play quedándose bastante abajo en los puntajes, donde ahora Presto Play parece que el ataque se está yendo hacia A, donde Goku elimina a Relax. Goku está jugando Z, avanzando con escopeta, elimina uno, elimina otro en bomba de A. Muy bien el avance de Presto Play hacia Furio. PXZ ya visualizó a uno en B, donde ya le da aviso a su team de la situación, donde Paco elimina a Notorious y Hammer elimina a Paco. Muy tocado de parte de Hammer, donde queda solamente él por parte de Presto Play, o sea, de parte de Emin, y de Presto Play quedarían solamente dos players.
Vamos a ver qué puede hacer Hammer, aunque no es mucho lo que puede hacer, pero vamos a ver qué puede hacer. Ahí empezando con la lucha con el Nexter. Mientras que se está limpiando atrás con el Nexter. Y 9-8. 9-8, viejo, la bastante peleada. Bastante peleada la partida. Parte de Presto Play avanzan 3 hacia el objetivo de B por larga, mientras 2 se quedan hacia bomba de A. Por parte de Emin avanzan 2 hacia B y 3 hacia A. Vamos a ver quién es la primera baja. Relax se baja por último en granada, PTZ se baja a Relax, donde solamente queda Hammer en B. Y ya no se encuentra nadie en B, solamente hay 3 players de Presto Play avanzando hacia el objetivo a avanzar. Notorious se baja a Faco, el doctor británico. TXZ se baja de mente. Ganja falla el refrazo hacia bomba de B. Ya quedan 3 versus 2 la partida, donde se ve emocionante. Cada punto que va avanzando se ve emocionante, porque algo que ya están jugando lo mejor de sí. TXZ elimina Notorious. Que mira, y se acercan en 9-9, pues, o sea, está muy, pero muy, muy peleada. Ya estamos comentando a lo de postendido, viejo, Fox Sport, que Fox Sport viene aquí, CSGO, viejo, LOL, que aquí estamos mandando nosotros en el stream. Llenar este punto, es importante que no hagan este punto. Claro, ahí creo que Presto Play avanzó demasiado rápido, donde Emin avanzó y eliminó a 2 players de Presto Play, donde quedan 3 versus 2. Presto Play quiso ruchear. Claro, quiso ruchear muy rápido, o sea, igual pudo, la afectó en el avance, ¿ya? Cantinfla eliminado por Relax en medio. Hammer se elimina a Faco también. Y Ganja se elimina a Goku, donde aseguró el empate de Emin. Goku, por parte de Presto Play, está a un punto de también asegurar el empate, o Emin está a un punto de la victoria. O sea, no voy a visualizar lo que es el plan Emin, que sería un punto. Oh. Emin se elimina a 2, con granada. Ya tienen 2 menos. Goku se encuentra en cúpula, mientras 2 players se encuentran en el alemán. Ganja se elimina a Faco. Relax se elimina a PXZ, donde quedan 5 versus 1. Ya podría decirse que ya eliminé. Y efectivamente, viejo, GG ganó Emin con un tercer mapa, llevándose a cabo la victoria, viejo. O sea, muy peleado, muy peleado. Aplaudo a ambos equipos por jugar bien. O sea, dieron el todo por esto. Así que estaremos en vivo quizás en otra transmisión. Hasta el momento ahora la cortamos. Entonces ganó. Ganó en el viejo. Así que gracias a la gente que está espectando la partida. Ojalá le haya gustado. Voy a bajar donde están los Emmy. Eso es bueno. Buddy left your channel. Así que nos vemos.